La Corte Constitucional, al tumbar el decreto de emergencia económica y social sobre el departamento de La Guajira, básicamente lleva a dos pilares que ha mantenido en su historia. El primer pilar lo creó en la época de Álvaro Uribe Vélez, en el famoso decreto que el gobierno Uribe hizo sobre las zonas de rehabilitación y consolidación, y que cuando lo fue a prorrogar, la Corte le dijo que no. Básicamente la Corte creó el principio de la anormalidad normal, es decir, si bien es anormal lo que está pasando, lleva pasando muchísimo tiempo y por ende no hay nada nuevo que justifique la toma de esa decisión de, en este caso, de un decreto de emergencia social y económica. Aquí pareciera que dice lo mismo sobre La Guajira: hay problemas de hambre, hay problemas de sed, viene pasando hace mucho tiempo, el Estado no lo ha querido resolver y le da un año para resolverlo. Y lo segundo es que si bien está el fenómeno del niño, de la niña y ahora esta sequía, pues la Corte dice, con los instrumentos que hay, se pueden hacer las medidas necesarias para evitar eso, y le da un año al Estado colombiano. No sorprende para nada lo que acaba de hacer la Corte.